Seguimos en la continuidad de Televisión Pública, pasamos 8 minutos a las 19 y nos vamos rapidito a todos los temas que son muchísimos de las informaciones que tenemos para compartir con ustedes. Arrancamos con los temas locales. Reunión con Metropol, ahí hablamos con Verónica Mauloglin, estamos hablando de la Secretaría de Coordinación. Se reunieron junto al intendente ayer con el representante de la empresa de transporte Metropol para trasladar los reclamos de los vecinos por el servicio brindado en nuestra ciudad. El día de ayer estuvimos en una reunión con Alejandro Ferro, que es el gerente zonal de la empresa Metropol. Se acercó para poder conversar porque le quisimos trasladar. Hemos tenido en los últimos tiempos un incremento de reclamos de los vecinos por la cantidad de transporte, de servicios que se estaban brindando. Sobre todo también hemos podido ver mucha cantidad de móviles por ahí rotos o en malas condiciones. Entonces, trasladarle un poco esta preocupación, y como sabemos es la única línea de colectivos que hoy por hoy funciona por el distrito, que como siempre decimos, eso depende de una autorización de provincia, digamos, no depende de gestiones provinciales, y más allá de que está pedida, digamos, la incorporación de una nueva empresa, sigue siendo la única que hoy por hoy está funcionando. El gerente lo que nos manifiesta es que sí es cierto que están con una cuestión de rotura de mayor cantidad de unidades, que se debe un poco al desgaste, y que ellos están teniendo, como todos sabemos, la coyuntura económica nacional, una renovación de flotas pendiente. Digamos, ellos estaban acostumbrados a renovar con una cantidad de años y entonces tienen acumulada... están con los mismos con los que arrancaron. Exactamente, ellos tienen, creo que dijo que tenían la renovación habitual de cada 5 o 6 años, ya cambiaban las unidades y no tenían más viejas que esas, y en estos últimos años no han podido renovar. Entonces, están sujetos y están trabajando en un préstamo para poder renovar una gran cantidad de unidades, que ahí se sumarían, y tienen sí trámites hechos para ampliar la cantidad de unidades de las líneas que están funcionando en Marcos Paz de acuerdo a la demanda de servicios, pero eso también es una autorización de transporte nacional. Ahora, lo que sí nos confirmó que están armando un taller de reparación propio de la empresa, porque también tuvieron problemas con tercerizados y otros detalles, están montando un taller propio para poder mejorar el servicio a la brevedad. Sí, un taller propio lo tenían hace 40 años. Y ahora no saben que tienen un taller propio. Digo, bastante lógico. No, ellos lo que la empresa dice, trabajaba siempre, digamos, es otra empresa, la Metropol trabajaba habitualmente con tercerizados, el tercerizado se les cayó y que ahora ellos están montando uno con personal de la empresa. Eso es lo que nos comentó. Entonces, digamos, al caerse en el tercerizado, no tenían ahora para renovar, por eso se han caído algunas de las unidades. Están mejorando eso, se comprometió en que los próximos 10 días ya iba a estar, se iba a notar la mejoría en la cantidad de unidades circulando. Así que brevemente eso, no me acuerdo si nos quedó alguno. Ah, y hoy estuve, que ustedes se cruzaron cuando empezaba la conferencia, con los chicos del Instituto 29 y el 109, que comparten el centro de estudiantes, porque venían con después de las repercusiones del servicio que se está brindando para el Instituto 44 para confirmar, averiguar, digamos, tener mayor información. Así que, bueno, nos comprometimos a hacerles llegar los flyers y afiches que estuvimos trabajando de los horarios que se están trabajando. Esos horarios a ellos también les sirven porque son los trenes en los que los horarios que vuelven. Iban a hacer un relevamiento cada uno en su instituto de la cantidad de chicos para el horario del ingreso, a ver si había una masa crítica como para poder transportar hasta la estación los chicos en el horario que ingresen, que sería el tren de las 5 de la tarde. Seguimos con la entrevista en el despacho municipal, y en este caso hablamos con el intendente municipal Ricardo Curuché acerca de los empadronamientos de FUC FEDAX. El intendente anunció un nuevo registro para los FUDUS FEDAX que vendan sus productos en el municipio. El objetivo está en que cada establecimiento alcance estándares de seguridad, higiene y manipulación de alimentos. No
nosotros lo que vamos a estar, y en este sentido, dando difusión a través de los distintos medios, pero que se va en esto como un disparador, para que todos estén anoticiados, en el marco de la coyuntura económica, digamos, de esta recesión, y entiendo yo que a partir del 1 de abril, depresión, y venimos hablando con los distintos... Yo te soy absolutamente optimista. Yo te digo lo que te digo como médico de terapia intensiva, cuál es el cuadro para ver cómo salimos. ¿Y vas a morir? No, vas a vivir y vas a ser feliz. Pero tenés que hacerme caso a la receta. Digamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero te puedo hacer un diagnóstico y te digo por acá que no hay espina. Ahora, si vos querés ir por allá y hay espina, vidrio, pozo, yo voy a ser feliz. ¿Sí? Eso si querés una charla política la dejamos para después. Pero con respecto a medidas de heterodoxia económica, nosotros, en función de este cuadro de situación, que para algunos será breve y para otros será más prolongado, lo que nosotros estamos dando normativas donde empieza a haber el empadronamiento de actividades comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Es dignificar a la persona que trata de mantener una actividad comercial, que en la coyuntura actual, por lo que dije anteriormente, le va a ser más dificultoso, y a los efectos concretos, ¿qué? Bueno, empadronamiento, uno, de actividades comerciales en los barrios, que ya lo viene haciendo a través del área de Laura, y de comercio, que son los comercios de ventana. Esto sepan que está, que se sigue articulando, que se acerquen, los requisitos son mínimos, lo que queremos es que esta actividad se haga con dignidad y encuadrado dentro de la norma. Lo otro que vamos a estar, dándole ya un encuadre, ayer me reuní con dos actores en ese sentido y otras áreas ya se juntaron con dos más, es el empadronamiento para ingresarlo en el sistema de lo conocido como food truck. ¿Sí? Entonces esos van a tener normas para cumplir, que básicamente son de seguridad, de higiene, si en el caso de alimentos, de manipulación de alimentos, no burocráticas de que difícil cumplimiento o en un momento económico. ¿Usted dice por lo que está en la orilla de la ruta? Yo estoy hablando de la actividad en general. Cada cual que escuche, después que se acerque, y en el caso de los food truck, tiene que venir a hablar con Pablo Isuriber en el área de comercio o Marcelo Fuentes en el área de turismo, donde algunos están cumplimentando la norma, otros se los invita, y después, para que si el que invitado no concurrió y aparece clausurado, no vaya a pedirles el micrófono en un ejercicio del derecho de la democracia, que digan, si no cumplís la norma, que las normas están, digamos, accesibles en función de que arrancan con un empadronamiento y cumplimiento de normas que son las mínimas, pero que sí son necesarias. Eso después poder hacer en una actividad, en algún lugar público, semipúblico, o lo que va a empezar a arrancar con actividades en la Quinta de Devoto, o lo que va a empezar a arrancar, ustedes fueron testigos de la charla con los de las murgas, que ellos mismos planteaban, cómo se interactúan las distintas fiestas que tiene la comunidad. ¿Sí? Nos vamos a la ayuda a las murgas. Ahí hablamos con Laura Funes, el intendente Ricardo Cuche, junto al área de comunas barriales, entregó un reconocimiento materiales a las murgas que participarán en los cursos barriales del 2019. Acordaron la conformación de una comisión para la organización de las fiestas de carnaval. Feliz estamos en el municipio de hacer un encuentro con murgas después de los corsos, cuando ya pasó toda la, digamos, la energía que estaba el movimiento durante febrero y parte de marzo, y el municipio quiere hacer un agradecimiento primero y luego también entregarles unos regalitos a las murgas. El sábado pasado se hizo con varias murgas en La Española, donde bueno, hicimos una cena, pasamos un video y les entregamos reconocimientos a las murgas y dejamos planteado el tema de seguir juntándonos durante el año para armar una comisión de organización de los corsos. El municipio acompaña, el municipio dispone, este año fue sonido, escenario y sobre todo seguridad, que están todos los años en los corsos barriales, pero queremos sumarle y los que más saben de esto son ellos mismos. Entonces los vamos a invitar a formar parte de una comisión para aquello que falta. Entonces, qué lindo sería que cada corso barrial tuviera baños químicos, qué lindo sería que cada corso tuviera una iluminación mejor, con reflectores.
para ese evento. Claro. Bueno, la iluminación estaba, pero por ahí necesitamos ralear los árboles para que se vea mejor. Entonces, para mejorarlo, ¿sí? Nosotros estamos muy contentos con los cursos que se desarrollan. Por supuesto que hay cosas para mejorar, pero no todos los distritos pueden hacer cursos durante todo febrero. No pasó absolutamente nada malo ni grave, gracias a Dios, y a que estuvo la presencia de la seguridad, ya que las murgas se hacen cargo de la organización del corso de su barrio. Es como un cumpleaños el día del corso. Invitan, reciben, y eso con alegría, que va a costar tanto, ¿no? En la situación que estamos viviendo, y ellos se hacen cargo de la alegría de la gente. Los chicos disfrutan mucho, aprenden a tocar un instrumento de percusión, o de, en algunos casos de viento, ¿no? Porque algunas murgas tienen sus trompetas. Todo cuesta mucho, ellos se organizan, se juntan, juntan fondos, hacen los trajes, eso tiene un valor, un esfuerzo, tiempo, dinero. Entonces, bueno, la idea es armar una comisión para organizar eventos, para vender rifas, para hacer un evento solidario en el escenario, todo lo que está a disposición para lograr que los cursos sean más lindos y los carnavales, ¿no? Así que bueno, el intendente se está por acercar, pero la idea es reconocer a estas tres murgas que no pudieron estar el sábado, pero no pudieron estar el sábado porque trabajan, porque tienen otras cosas. En el caso de los aromos, de los mismos de siempre, se hacen cargo también del club del barrio. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, que la gente se organice en una murga, en un club, en una parroquia, en un centro vecinal. Y ahí va a estar el municipio acompañando. Así que vamos a entregarle un repique, que es un instrumento de percusión que hace mucho ruido a pesar de que es chiquito, con su respectiva correa y los palillos que son de silicona para que sean livianos, y ellos van a saber usarlo. Y para los niños que integran la murga, que son muchos y que nos gusta que estén aprendiendo un ritmo, un instrumento, les vamos a entregar útiles escolares, que viene también porque bueno, llega a mitad de año y nos tenemos goma, no tenemos crayones y lápiz y cartuchera. Eso para que ustedes dispongan a qué nenes que necesitan y que realmente lo van a valorar, se los dan. Dialogamos con Manuel Figueroa y Victoria Giordano acerca de la jornada de adultos mayores. Estamos hablando de este miércoles, entre las 14:30 y las 17:30, en la cancha de tejo del playón deportivo del barrio Obrero, se realizó una jornada de juegos y merienda de personas adultas mayores. Los queríamos invitar y participar el día de hoy a partir de las 14:30 horas en el playón del barrio Obrero, ahí en Aristóbulo del Valle y Ameo. Se va a estar haciendo una jornada recreativa con diferentes espacios de acá de Marcos Paz, de adultos mayores, y la idea es juntarse a pasar y jugar la tarde. Ahí está hay una cancha de tejo, así que bueno, la idea es poder compartir un rato una merienda, aprovechar el día que está lindo y compartir con diferentes espacios. ¿Esto en qué horario va a ser? Es de las 14:30 hasta las 17:30 horas. Vamos a estar ahí. ¿Es la primera vez que hacen esta jornada? Se han hecho algunas jornadas por el estilo, pero este año sí es la primera que hacemos. Y después el 13 de junio hay otro encuentro también. Va a haber como diferentes encuentros con los espacios donde tienen canchas de tejo de acá en Marcos Paz, para que puedan compartir y aprovechar la tarde y compartir y aprovechar el espacio de la cancha de tejo, que es como una actividad deportiva que a ellos los convoca mucho y para aprovechar. Y coméntenos, ¿cómo surgió la idea? ¿Es la primera vez que se va a hacer y va a seguir haciéndose nuevamente? Sí, la idea surge porque, bueno, en Marcos Paz por lo menos hay tres canchas de tejo. Entonces surge, ellos nos plantean la inquietud de poder empezar a hacer algunos encuentros en estas canchas. Entonces de ahí surge la idea y la iniciativa para hacer estos encuentros de merienda y tejo, juegos y merienda. En las distintas canchas de tejo de acá de Marcos Paz, de los adultos mayores. Manuel, coméntanos, qué importante por ahí son hacer estas actividades, ¿no? De moverse, de siempre tener algo para que puedan hacer los adultos mayores, ¿no? Sí, por ahí lo más importante, bueno, la particularidad que tiene el tejo es que es un deporte de bajo impacto, entonces es beneficioso para los adultos mayores. Y por ahí lo más importante de todo es el momento de encuentro, ¿no? Es generar estos espacios de encuentro donde por ahí poder intercambiar con otros adultos mayores por ahí que a veces o que conocen o que no conocen, sino pero
por ahí generarles este momento de acercamiento para poder compartir una tarde. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Bien, así con Victoria. Bueno, coméntenos, Victoria, sabemos que es para adultos mayores, pero ¿pueden venir los nietos? ¿Puede venir la familia también? Obviamente está abierto a los nietos, a la familia, a quien quiera participar, pero bueno, es una jornada en donde principalmente va a haber adultos mayores de los espacios como es la Cueva, el Club de Abuelos, lo que es la Casa de Encuentro Abuelos en Acción, están invitados adultos mayores del Centro de Jubilados. Pero bueno, un poco la idea es, como decía Manu, compartir un momento ameno y jugar un poco, por ahí hacer algún otro juego que ellos no hagan regularmente, por ahí salir del tejo y jugar un juego de mesa, ¿no? Pero un poco la idea es eso y bueno, compartir una merienda entre todos. Últimos temas locales, por supuesto, por el día de hoy. Día de Zumba Solidaria, y ahí hablamos con Alejandra Madía, que nos contaba lo siguiente. Bueno, el día lo vamos a realizar el sábado 13, a las 15 horas empieza. Va a ser una clase de una hora, así que con un cierre muy especial que me acaban de confirmar. Así que, bueno, nada. ¿Quién va a hacer el cierre? Sorpresa. Sí, no, es una sorpresita. Ah, una sorpresita. Pero y muy lindo. Coméntanos, ¿hay que pagar entrada? ¿Cada uno aporta lo que tiene? ¿Cómo? Sí, sí, nosotros pusimos una, en sí lo estoy organizando esta vez con la maestra, que fue el año pasado de Jan, salita de 5. Así que, ¿cómo es? Pusimos 60 pesos de 60 en adelante. Si hay gente que quiere donar más, lo podrá realizar. Así que. Va a haber una caja en el jardín 914 y otra que tengo en el galpón. Que todo lo recaudado, capaz que no pueden ir ese día, pero pueden colaborar. Sí. Coméntanos para que la gente sepa quién es Ian, qué es lo que le está pasando. Bueno, Ian es un nene que ahora tiene 5 años, padece de leucemia linfoblástica, así que nada, necesita mucho apoyo, la familia lo necesita y bueno, hicimos la primer solidaria, se recaudó bastante, no por la cantidad de gente que vino ese día, sino porque hay gente que ha colaborado así en esa caja, se juntó 4.000 pesos, así que re bien, es una mano importante y bueno, yo le dije que no quería dejarlo solo, que ya está, así que bueno, esta hacemos la segunda, por eso los esperamos a todos. Ahí anduve difundiendo, soy profe de educación física, así que les dije a todas las escuelas. Y bueno, nada, que compartan, que yo sé que alguien va a venir, así que también me acompaña, la vez pasada vinieron más instructores, esta vez no son muchos, porque bueno, por cuestiones de trabajo, así que va a venir Moira también a poder colaborar, así que bueno, nada. Todos por Ian. Sí, todos por Ian, ni hablar. Hay que ser un poquito más solidaria y como siempre digo, vos das y vas a recibir, así que. ¿Podrías repetirnos, si la gente quiere donar algo, sí, en dónde son los puntos para acercarse? Solamente, ajá, solamente porque también hay que pensar que es plata y es, claro, bastante sucia. Entonces solamente hicimos una cajita, que son la gente que viene a las clases mías de Zumba en el Galpón, Avellaneda y Roca, y otra que va a estar en el Jardincito, 914. Son los dos puntos donde pueden poner lo que quieran, ¿sí? Todo es bienvenido. Y la clase, como ya les dije, va a salir 60 pesos, va a ser una hora, o sea, no es mucho tiempo. Después pueden seguir haciendo las actividades. Así que vengan a divertirse, que va a estar todo, está todo planeado para eso. Doy las gracias también al municipio Desarrollo Humano, quienes me ofrecieron el audio y el lugar. Así que, bueno, nada, esperamos que sea un lindo día, que no llueva, porque si llueve, lamentablemente, se suspende. Si llueve, si llovió y después todo pasa. Perfecto. Se puede hacer normal. Bueno, ¿podrías repetirnos el lugar y el horario? Sí, el lugar va a ser al lado del 914, sobre la calle Alén, que quedaría atrás de la pista de atletismo. Y el horario empieza, arranca puntual a las 15 horas. Gracias.
Ahí escuchábamos a Alejandra María, de esta zumba solidaria, beneficio de Ian Armamos Niño con leucemia. Así que apoyar, a ir, a participar, el pueblo de Marcopá es solidario, así que no cabe duda que va a haber mucha, mucha gente participando de esto. Nos vamos a los temas nacionales, estamos llegando al final de Punto Panorámico. Verdades mentirosas en Marcos Paz, sí, es una obra de teatro el viernes 12 de abril a las 20:30 en el Teatro Roma, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, estamos hablando de Avellaneda 1950, se presenta esta comedia, elenco compuesto por Nacena Vélez, Adriana Salgueiro, Cristianú, Santiago Camacho, Jimena Vecchio y Valeria Quijano. Y además, por supuesto, Beto César, con él hablamos hoy tempranito, te presentamos en esta nota. Vamos con una obra que, bueno, van a ser una hora y media, 90 minutos de risa. La gente va a divertir muchísimo, la comedia bien. Es apta para todo público, no hay groserías, es muy fina, es muy, muy, la verdad que nos divertimos mucho haciéndola. Nos divertimos con la gente, que es lo sí, más claro, claro, eso es fundamental. Sí. Beto, y hay un gran elenco que te acompaña. Sí, Nazarena Vélez, Adriana Salgueiro, tenemos a mi querido Cristianú, que está reemplazando a Tito Esperanza, otro fenómeno. Así que, y bueno, Santiago Camaño, sí, sí. Jimena Vecchio y Valeria Quijano, ¿no? Quijano, sí. Ahí está. Que aunque sean menos conocidos, realmente son muy buenos actores. Y bueno, se hace un lindo complemento arriba del escenario, un lindo equipo. Bien. Yo soy un mentiroso total, que por conseguir un ascenso en mi trabajo voy a hacer hoy todo lo posible. Perdón, ¿se siente identificado con su vida o nada que ver? Sí, alguna vez he mentido, la verdad. lo bueno de todo esto es que nada es lo que parece. Y se van a llevar una sorpresa porque el final es, bueno, es impredecible. Por supuesto no lo voy a contar. Pero no, por supuesto. Tienen que verla y el final es insólito. Por eso digo que nada es lo que parece, más allá de lo mentiroso que soy yo en la obra. Ahí está, ahí está. Con un título muy atrapante, ¿no? Verdades mentirosas. Sí, sí, parece un título político. Ahora que ahora que estamos en elecciones, ¿no? Sí, todos tenemos un poco de verdades mentirosas. Totalmente de acuerdo. Nosotros queremos que una pequeña mentira no hace daño. Y realmente la mentira es mentira. Sí. Chiquita o grande. Pero bueno, acá está expuesta de una manera. A él lo va llevando al personaje que soy yo. Lo va llevando entre el jefe, la ex mujer, la mujer, todos los maltratan en la casa, así que su única defensa es la mentira, así que bueno. Mire usted, Beto, te llevo un poquito al plano de tus comienzos hace muchos años, pero digo, ¿cómo ha variado todo, no? Pues digo, con el tema de las cuestiones de género y demás, ha cambiado bastante, ¿no? Que tiene que ver con los chistes, el humor. Lo que pasa es que yo no lo sufro porque yo nunca hice ese tipo de humor. Venimos de una generación totalmente diferente a donde se avasallaba la mujer, se criticaba a la mujer. Claro. Creo que también hay una vuelta para al otro extremo también. Péndulo. Que cuando se acomode va a haber más equilibrio. Exacto. Pero también a veces se hablan de cosas que no son así, ¿viste? Bueno. Continuamos con más información y la última por el día de hoy. La primera foto, escucha bien, de un agujero negro.
un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente. La primera imagen, un agujero negro, fue presentada el miércoles al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. El primer monstruo cósmico en haberse dejado captar fue detectado en el centro de la galaxia M87 a unos 50 millones de años luz de la Tierra. La imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional llamada Telescopio del Horizonte de Sucesos, que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo, desde Europa hasta el Polo Sur, pasando por Chile y Hawái. Combinando estos observatorios como si fueran pequeños fragmentos de unos gigantes mediante una técnica llamada interferometría, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra con el que se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París, según Get. Nos vamos despidiendo de este día miércoles, pero por supuesto antes tenemos la farmacia de turno. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la farmacia de turno del día de hoy. ¿Qué pasa con el clima? A ver cómo viene. Ahí está, mañana 20 de máxima, 12 de mínima. El viernes 21 de máxima, 8 de mínima, sin lluvias. Y el sábado día, fantástico, espectacular, 26 de máxima, 11 de mínima. Nos estamos despidiendo, esto ha sido Punto Panorámico. Quédate, tenemos todavía el minuto de noticias. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengas el mejor miércoles posible. Chau y gracias por estar del otro lado de la pantalla. Hoy el intendente Ricardo Curuchet junto a la directora de comunas hicieron entrega de reconocimientos a integrantes de murgas barriales. Además, anunciaron la conformación de una comisión organizadora de los corsos. La empresa APSA realiza los trabajos de vinculación de la red de agua corriente a la red central de nuestra ciudad. El intendente municipal convocó al empadronamiento de emprendedores, artesanos, comercios ventana, food truck y vehículos de alquiler para contar con nuevos apoyos en futuras medidas. Personal de hidráulica trabaja la colocación de caños de desagües sobre la calle Montevideo. En el marco del plan director vial, el municipio comenzó con las obras de asfalto caliente en el barrio Santa María. Dicha obra realizada con nuestra planta asfaltadora.